Muy buenas a todos, muy buenos días, bienvenidos a Family Simulator 22, bienvenidos a Hautveilero y bienvenidos al server de los terratenientes. Recordar, servidor de Dietrak que nos ha ofrecido para poder jugar y estamos ya ahí, he empezado ya a cosechar porque se está haciendo de noche, último día, tenemos actualización, tenemos cosas que podemos ir charlando y vamos a saludar de Sorber. Muy buenas, Alon. Muy buenas. Ahí te he dado yo los 100.000 puntitos por haber entrado. Bueno, a ver, cosillas. Bueno, tengo la cosechadora cosechando ya el trigo. Y luego por otro lado tengo aquí ya que este me está pasando el rodillo, ¿vale? Una de las cosas que ha salido nuevas es el tema del rodillo y lo del... Y lo del mantillo, ¿vale? Recordar, necesita mantillo, es lo que estoy haciendo ahora. Y el rodillo es pasarlo después de sembrar, ¿vale? Luego ahora lo iremos viendo. Y nada, estoy aquí intentando ingeniándomelas con los tractores. Tengo un contrato que se está haciendo ahora también. Y nada, tenemos algunos cambios en la granja. He vendido el ensilaje que tenía en el búnker. Al final lo he tenido que vender porque si no, no me llegaba. Y aquí he tenido que meter una caja, una caseta más para la paja. Vale, recordar que este silo es de heno y paja, solo cabe 250.000. Y luego aquí, pues al final he tenido que poner un silo porque, a ver, no me gusta tirar la cosecha por ahí, ¿no? Y nada, esto tenemos el trigo para montar también. He puesto aquí el panel este. He puesto aquí las colmenas. Se me ha bugueado ya varias veces el... Y se ha vuelto otra vez a buguear. Pues no está. Me tendría que marcarme aquí el... Pero se ha vuelto otra vez, no está. No sé lo que ha pasado. En fin. Han habido cosas, han habido cosas. Y la cosecha, pues mira, al final no he podido entrar antes y ahora tenemos que hacerla rápido porque se está haciendo de noche. Es el último día también. Último día de la cosecha del trigo y lo importante es eso, ¿no? Luego ya si eso sí que podemos avanzar el tiempo o lo que sea, ¿no? Y bueno, actualización. Podemos charlar un poco de la actualización, ¿no? Que ha habido. Y bueno, hay cosas que hemos visto, ¿no? El tema del mantillo, del rodillo. Luego la velocidad del tiempo también han incluido 360. Los contratos también los han modificado un poco. Han podido... Pues bueno, voy a subirlo un poquito más. Aquí tengo aún pendiente el del cebada, que se quedó colgado al 90%. Necesito un poquito más para conseguir este contrato. Entonces, pues eso. Ahí estamos, chicos. Entonces... Vamos a dejar este aquí. Este lo vamos a parar ahora aquí. ¿Vale? Ahora luego... Pero no sé si haré algún tutorial, ¿no? De rodillos y de... Y del tema de rastrojos, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo. Al final, campo que coseches, campo que tienes que pasarle el rastrojo, ¿vale? Eso va muy bien porque te va a dar ya una fase, te va a dar un plus más de rendimiento, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el campo está cosechado. Y al pasarle el rodillo de rastrojo, pues lo que hacemos es eliminar todas aquellas hierbas, malas hierbas, que puedan empezar a salir, ¿no? Aparte, tenéis puesto en el tutorial, también lo tenéis puesto. Vale, y bueno, luego un poquito avanzaremos un poquito más y os iré explicando.
En la paja, bueno, vamos a recoger lo que podamos. Y nada. 7:30, no sé si ir a dormir. Estamos en época de siembra y cosechas. Tampoco me conviene mucho. Pero bueno. En principio se ve bien el directo. Es de noche, pero bueno. No me suele gustar. Entonces, yo creo que lo dejaremos en manos de otras personas y ya está. Y bueno, la actualización, algunos comandos se me han borrado, el tema del volante también sigue igual. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Cositas por ahí. Bueno, me he bajado aquí el listado de las cosas que han mejorado o que han intentado mejorar. A mí se me ha vuelto otra vez a el tema del en primera persona. Vuelve otra vez a fallarme. Y aquí, ah, vale, aquí era aquí, vale. Digo, aquí he pintado yo y lo he arreglado. Vale. No sé aquí cuánto me va a quedar. Bueno, aquí lo podemos ver también. Aquí vamos aquí y podemos ver paja. Pues ya estamos llegando casi a 250.000, ¿eh? No sé si la otra la venderé y ya está. Bueno, puedo hacer pacas también, ¿eh? Puedo alquilar en un momento dado. Podría alquilar el. Sí. Vamos a empezar desde allí, para abajo. Pero es una lástima que me haya tocado hacerlo de noche. Este al final no sé si también han modificado el precio de poderlo vender. Pues este es de segunda mano. Es que 7.000 euros, quiero decir. Me estás contando. Bueno. Tiene 47 meses el tractorito, ¿eh? La verdad que tiene mucho tiempo. Pero. Por pues 50.000 euros estaría bien, una cosa así. Por lo menos que el próximo tractor lo pueda comprar, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que este tiene buenos caballos. Entonces, para maquinaria buena, pues. Y aquí aún me queda trigo, ¿eh? Por recoger. Podría venderla también. Podría vender también. Pero me interesa tener paja, ¿eh? Para el tema del estiércol y. Y bueno, ya sabéis, nos falta el recinto de las gallinas y el recinto de las vacas. Y yo creo que ahí voy a frenar ya. Y a partir de ahí ya me voy a dedicar a ensilar, a ensilar, a ensilar, a ensilar, a hacer hierba. Y el campo 28 lo podría comprar también. Así podría ampliarlo con el otro de hierba. Y podríamos seguir ahí, ¿no? Haciendo hierba y haciendo ensilaje. Que es el único punto por ahora que tenemos bueno para ir sacando dinero, ¿no? Los contratos, según, han mejorado. Pero claro, como hay muchas granjas aquí en el server, pues.
Pero Javi, campeón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, tío. 8 meses ya, ¿eh? Buah. Ocho meses ya. Vamos ahí con ese Prime. ¿Y si cómo sé si sigo suscrito? Porque te sale el emblema ahí detrás. Alon, ¿ves el emblema delante del icono de Prime? Ese es el emblema de suscriptor. Claro. Ole, has estrenado un móvil nuevo, hombre, es que el que tenías ya, madre mía, se perdía la tinta ya por ahí. Vamos, que nos vamos. Tenía aquí este, pero está parado. Porque me molesta el tractor este. Voy a hacerlo por aquí un poco. Lo voy a poner hacia allá. Muchas gracias por el host. Y ha sido Javi. Muchas gracias, Javi. Bueno, aquí tenemos trigo para las gallinas para dar y vender, ¿eh? Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? También, como ya sabéis, es un server que va bastante lento. Entonces, hay margen, ¿eh? Hay margen porque sí, va entrando gente, va avanzando el tiempo y todo. Mientras que están jugando, pues. Pues bueno, lo guay hubiera estado que os hubiera enseñado el tema del rodillo y todo eso, ¿no? Pero bueno, al final es fácil. Recordad, siempre que cosechéis un campo o seguís un campo de hierba, pasar el rodillo de rastrojo porque os va a dar un plus más de rendimiento en el campo y eso lo vais a notar, ¿vale? La idea es poner, quiero poner los dos gallineros, ¿vale? Pero ya veremos lo que hago, ¿no? Porque en tema de gallinas tenemos este que vale 79.000. Me gustaría poner este y este, ¿vale? Ponerlos los dos. Y así vamos viendo, ¿vale? Al final son 80.000 euros. Tampoco es mucho, ¿eh? De hecho, casi lo podemos poner ya, ¿eh? La idea es ponerlo aquí, ¿vale? Pasa que vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un foco más por aquí. Porque ya he colocado tres. Pero como todos los demás están poniendo muchos más, pues ¿para qué tengo que estar yo padeciendo? Entonces, para que me dé luz a luz aquí. Vale, podría ponerlo aquí, ¿no? Más o menos. Yo creo que ahí. Sí, yo creo que ahí está bien. Ya, animales. Vamos a poner el gallinero. Pasa que me gustaría esto adornarlo un poquito, ¿no? No sea cosa que.
Ahora se oye cómo se modifica el terreno, ¿eh? ¿Oís el terreno? ¿Cómo se modifica? Vale. A ver, gallinas. Vamos a ponerlas aquí, pero vamos a ponerlas así. No, no. A ver. No me gusta muy bien, ¿eh? No me gusta muy bien. A ver. Cobertizos. Ah, este. Este qué chulo. Aquí hay que hacer cosillas, ¿eh? No me gusta cómo queda esto. Entonces, voy a coger desde aquí. Y luego ya aplanaré. Ahí. A ver ahora. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí que queda bien. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, claro, es que me gustaría poner también el otro, pero no sé si me llegará allí. Si le pongo por aquí, igual ahí nos molesta. Creo que ahí está bien. Y este me gustaría ponerlo ahí. Ah, vale, da igual. Da igual. Ahí es que va a ir muy justo. Tu, 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 tu. O lo que podemos hacer es poner uno al revés, a ver. Voy a hacer una cosa. Voy a demoler este. Si ponemos este así, ¿qué pasaría? Ah, pasaría que tengo que poner. Vale. Pues entonces este lo voy a llevar hasta aquí. Más o menos. Que claro, el tema de las gallinas. Voy a ponerlo aquí y ya está. Lo voy a poner ahí y ya está. Vale. Ya tenemos las gallinas. Bueno, tenemos el gallinero. Faltan las gallinas. Y nada, vamos a seguir con esto. Tampoco quiero meterme mucho con aquello. Porque aquí hay bastante faena. Bueno, no, tampoco hay mucha faena, ¿eh? Realmente tenemos medio campo solo. Y el otro es de hierba que ya está pendiente de secar. Esto lo voy a quitar, el Discord. Y buenas, Iron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la cosechadora esta no es alquilada, es de un contrato. Lo único que he comprado el peine, he alquilado el peine. Pues igual, estamos los dos igual. Bueno, entre curro, formaciones y luego visitas de médico, ya os imagináis por qué, ¿no? A ver, este cómo va. Vale, este está acabando por aquí.
No sé cómo estará el contrato. Está al 90%, no, está al 98%. Es decir, que esté bien porque podremos utilizar este tractor. Con el tema de la huelga ya. Vale, a ver cuándo acaba. Y el momento de que ya tengamos ese contrato, nos lo quedamos. Bueno, nos lo quedamos, no. Vamos a utilizar ese tractor para por lo menos que vaya quitándome el rodillo, ¿no? El rastrojo, perdón. Y bueno, yo creo que la granja poco a poco va cogiendo forma, ¿eh? De vez en cuando vamos metiendo algún árbol que otro. Ahí he puesto dos árboles. Luego he puesto el. Son 8.000 euros lo que nos dan cada día. Bueno, 8 por 8, 8 por 9. Bueno, tiene que pasar un año para amortizar el. Eso, ¿no? Pero bueno, al final son 8.000, que al final es buen dinerito. Y yo creo que este ya será ya será el último remolque que ponga, ¿eh? Creo que ya lo demás vamos a tener lo que 206.000. Aumento de trabajo a 1.300 palets esta semana, de media 32 por camión. Aguá, poli. Mira, 240.000. Ya lo siguiente tiene que ser para. Pues entonces vamos a guardar esto. Y vamos a alquilar el. Al final venderé la oruga esta y ya está, ¿sabéis? Porque es que. No, no, no me acaba de convencer, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vale, ¿este ya ha acabado el contrato? No, está en 99, jolín. Pues sí que le cuesta. Pues nada, vamos a restablecer este, porque si no, no me da tiempo. No, este no. Este. No, joder, este. Vale, restablecemos. Y ahora tendremos que comprar la. Bueno, alquilar la empacadora. Vale, yo ya os digo. No tengo ninguna eso por las empacadoras, ¿eh? Pero bueno, la case es la que he estado utilizando estos días y la verdad que me gusta, ¿eh? Aquí ya tengo también el remolque listo para echar cal también. Y vamos a enviarlo que vaya mientras aquí. Crear trabajo, ir. Vamos a decirle que venga aquí y ya está. Iniciar. Vale, perfecto. ¿Y este cómo va? A ver, contrato, ciérrate ya. Completado, ¿vale? Ok. Pues entonces esto fuera. Esto lo podemos dejar aquí, que no nos vale. Y nos vamos con este. Mira, voy a poner la primera persona. ¿Veis cómo aún? ¿Veis cómo ahora vuelve otra vez lo mismo? Hacerme lo que me hacía antes. Pues ahora tengo que estar por fuera. Porque si no, no se ve bien. ¡Marcha! Muy buenas. Esa farmera. Bueno, ya sabes que estás invitada a mi partida multijugador, ¿eh? Y así aprender. He puesto el volante al 1%, pero creo que no mola. A que sí, ¿eh? Está guay, está guay.
Vale, estamos aquí, es donde se vende. Vale, entonces estamos aquí. Aquí está el campo. Bueno, este es el que quiero comprar yo. Esto es sorbo, pero ya está cosechado. Este es el que el futuro lo quiero comprar. Entonces, pero bueno, nos esperaremos. Creo que tenemos que hacer primero el ensilaje y la planta de biogás me la quiero quedar. Sí o sí. Vamos a meter este aquí. Y el personaje te queda grabado aunque empieces otra partida. Ah, muy bien. No digo, he visto muy poco. De hecho, tengo ahí el listado. Me lo había puesto para que lo leyéramos un rato. Vayamos mirando cosas que han hecho. Vale. Entonces, lo que os digo, ¿no? Así un poquito. Mirar. Ahora mismo, ¿vale? El campo, ¿vale? Esta zona es hierba, ¿vale? Pendiente de segar, ¿vale? Pero, por ejemplo, como veis, me está marcando que necesita rodillo. ¿Qué necesita rodillo? ¿Qué significa? Significa que una vez siembre el campo, tengo que pasarle el rodillo, ¿vale? Y el rodillo los podemos encontrar aquí, ¿vale? Nos vamos aquí y en rodillos, ¿vale? Podemos pasar uno de estos dos. Os recordar, siempre hay que pasarlo después de la siembra, ¿vale? Después de sembrar, pasáis estos rodillos y os va a dar un plus más de rendimiento en el campo, ¿vale? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora estamos pasando este, que es otro tipo de rodillo, pero este es para eliminar rastrojos de los cultivos, ¿vale? Entonces, podéis utilizar uno de estos. Luego este ya lo tenemos, ¿vale? Este está aquí que no sabe para dónde tirar. Porque es que... Muchas gracias, Arasosas. ¿Cómo estás, campeón? Sigue fallando un poquito la IA, ¿eh? Un poquito solo. Vamos a crear un trabajo. Le pinchamos aquí y le vamos a decir que nos venga aquí. ¿Vale? Iniciar. Vale, a ver si ahora no nos falla. Y vamos a vaciar la cosechadora. Ya ves, tenemos un estrés ahora mismo enorme. Porque tenemos que estar haciéndolo todo. Y por lo menos la cosecha la quiero cosechar porque hoy es el último día de cosecha de trigo. Pero yo estoy con un cambio de vehículos en una de mis partidas. Me gusta mucho eso. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo tengo en mente una cosilla que vamos a empezar estas navidades ya. Bueno, estas navidades. Empezaremos posiblemente este fin de semana. Y si no, pues la semana que viene. Pero yo creo que este fin de semana empezaré ya a hacer un directito. Y bueno, pinta bien la serie. Es una serie que quiero hacer. Ya veremos si queda guay. Vale, vamos a aprovechar ya. Vamos a ir a vendedor de animales. Y ya le vamos a decir que nos complete, ¿vale? Nos complete el recinto con los pollos, ¿vale? Caben 360. Entonces vamos a ponerle... Bueno, tenemos dinero. Vamos a poner 120. Vamos a ponerle... La mitad, venga. A ver si podremos ver cómo se reproducen. Cómo crían y todos. No pongo gallos, ¿eh? Yo voy a poner solo pollos. En teoría deberían de ser gallinas porque son las que ponen huevos.
Pero no entiendo por qué han puesto eso ahí. Vale. El de la empacadora ya ha venido. ¿Para qué va? Si es que estará por ahí. Míralo, tío. Aún está por aquí, madre mía. Qué barbaridad, tú. Todos trabajando, ¿eh? Madre mía, todos trabajando como locos. Pues eso es lo que vamos a comprobar, Iron. Vamos a comprobarlo, ¿no? A ver si realmente... En tema de producción no he hecho nada, ¿no? Pero... Porque no me detecta aquí el trigo. Cosa más rara, ¿no? Ahora. El trigo tengo para dar y vender, ¿eh? El trigo, a ver, animales a 9.000, ¿sabes? ¿Sabes qué? Estuviste, sí, pero le di sin querer. Pero como ya iba a empezar el directo, no quería liarme ahí contigo ni nada. Porque si no me hubieras dicho que... Bueno, vamos a ver lo que hace, ¿no? Vamos a ver lo que hace. Pues yo me lo apunto eso. Vale, que yo hice la prueba de ver cuál es el que daba más huevos, pero tampoco vi la reproducción, cuál era la que mejor iba. Ya está ahí el de la empacadora. Sí. Vale, este... Lo dejo aquí. Y aquí está este. Pues al hacer pacas. Podríamos haber tirado la cal primero y luego pasar el rastrojo, pero bueno, no pasa nada. Sale. Pero voy a poner primero el mapa. Lo mejor en todos los animales es comprar el adulto. Ya te da más producción y empieza a criar. Los otros sí. Son más baratos, pero apenas te producen nada que sean los adultos. Claro. Bueno, es una lástima que sea de noche. Pero... tenemos que hacerlo. Porque ahora también, a ver,
Es que también quiero ver si hay época de siembra o cosecha. Claro, el que quiera sembrar colza puede sembrar ahora. No sé si Diedra aquí va a sembrar colza. Álamo nada, hierba puedo sembrarla. Y cosechas, pues trigo, la colza, la avena, las patatas, el sorgo. A eso tendría que mirar. Es que ahora es muy prudente el tener que echar el tiempo hacia adelante. Porque para eso tienes que revisar todas las granjas y todo. No vale la pena. Ah, lo que no marca es la cosechadora, si está llena. Bueno, lo marca arriba, sí. También. Que no me gusta nada el tractor este. Voy a perder 8.000 euros. Oh, me costó barato, ¿eh? Pero es que, joder. €800 de salario, ¿sabes? Y bueno, ¿qué más? También han incorporado otra cosa en el menú. Ahora te salen unos interrogantes en algunas zonas en concretas. Y bueno, te lleva a los tutoriales, ¿no? Buena máquina, sí, sí. Sí, por eso no tengo queja. Aquí es donde nosotros le escondremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. ¡Ganaos los escudos, hombres! Muchas gracias. El Granaino. Muchísimas gracias por ese host. Pues muy bien, muy bien. Aquí un poquito estresaete porque entre trabajo, cosas personales, formaciones y todo. Con el cliente de Giants. Ni de coña. Ni idea. Ni idea, ni idea. Y aquí, pues mira, tenemos que... ¿Sabes quién soy? Pues... Pues hombre, así en el nombre... No me suena verte... Que como pasa tanta gente por aquí, pues... Pero bueno, sácame de dudas. ¿Quién eres? ¿El gitanillo? ¿El gitanillo? ¡Ah! Ah, vale.
Tú eres moderador de Antonio, ¿no? Ah, vale. Ostras, te has cambiado el nombre. Ah, sí, es verdad. Es que, ostras. Claro, entonces el pescado, tú no eres el pescado. Pescado es otro. Es que me lío con vosotros dos. Aquí hay que guardar todo lo que podamos, que siempre va a venir bien para lo, sobre todo la paja. Ahora tenemos gastos, pero no, no, veremos lo que me da tiempo. Hoy no estaré mucho tiempo, porque luego tengo que salir fuera. Entonces yo creo que ya a las 11:30 ya cerraré directo. Y podría hacer esta noche cuando venga de trabajar a las 10 para ver que si me queda algo pendiente. Porque aquí una vez haga el campo esto y ya lo siembra de hierba. Va a venir justo, pero justo, justo, ¿eh? Yo creo que lo sembraré más tarde. Porque aún tengo que pasarle la cal. Lo que voy a hacer. Bueno, no pasa nada, da igual. Vamos a seguir y ya está. Que al final da igual una cosa que otra. Lo que pasa es que no sé si sembrar una parte de cebada para el contrato este que tengo aquí bugueado. En teoría, si han hecho actualización, deberían de haberle solucionado los contratos que están vigentes. Era lo bueno, ¿no? Pero me parece que no. Me parece que al final voy a tener que perderlo. A no ser que salga alguna otra cosecha. Que no creo porque ya no estamos terminando ya la época. Este es el segundo año, que llevamos ya aquí en el server. Ya van para 2 años, madre mía. ¿Cómo han pasado los días? Bueno, al final más o menos entre los que ahora están jugando menos, eso sí que es verdad. Pero si se ponen todos a jugar, joder, cuántos lagazos. Si se ponen todos a jugar, está saliendo cada 2 días, pasa un día en el juego, más o menos. Porque calculas 4 y 4, 8, 8 horas. Bueno, realmente lo que me está cobrando es el apero. Y claro. Recoger las pacas y todo también me interesa, y la empacadora me interesa devolverlo antes. Solo cuando estamos jugando. Mientras que haya uno en el servidor, pues el tiempo avanza, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que por ejemplo,
Yo ya llevaba un buen rato jugando, porque ya me he levantado más temprano hoy. Y claro, eran las 6 de la tarde. Pero es que claro, tenía mucha faena que hacer. Entonces digo, mira, voy a empezar a hacer porque si no, no me va a dar tiempo. Aparte, porque hoy también el tiempo lo tengo limitado para hacer el directo. Entonces digo, y si me espero al fin de semana, se me va a pasar la cosecha. Pues digo, mira, lo voy a cosechar ya, lo tengo ya. Esta partida la tenía para YouTube, pero tampoco me ha dado tiempo a configurarme el OBS para YouTube. No podía. Entonces, nada, ahora eso, lo que os he dicho. Vamos a preparar este campo para hierba. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que salga buen de rendimiento. Ahora, por ejemplo, si veis, ahora aquí me falta hierbajo en crecimiento, necesita cal, necesita rodillo. ¿Vale? Y luego nos venimos aquí ahora. ¿Vale? Y aquí ya me sigue saliendo lo mismo. ¿Vale? Necesita cal y necesita rodillo. Recordar, necesita rodillo es siempre después de sembrar. Y ahí os quitará la fase de rodillo, ¿vale? Y luego cada vez que cosechéis un capo o lo seguéis, eso da igual, puede ser de hierba o puede ser de otros cultivos, hay que pasar el rodillo de rastrojo. Si no lo pasáis, no pasa nada, pero no vais a tener ese plus de productividad, ¿vale? Vamos a ver, porque creo que ya está. Y bueno, pues eso, ¿no? Haremos el ensilaje y ya buscaremos el recinto de las vacas, ¿vale? Al final, el recinto de las vacas es una ración mezclada y ya está. La única. Ese va a ser un problema también, la ración mezclada, porque al final tienes que compartir el vehículo y por ahora no hay depósito para poder almacenar en la ración mezclada. Entonces, lo único que podemos hacer es utilizar el silo este, el búnker este de que te dan, que parece ser que eso sea para eso, más que para, vale, este, porque este es pequeñito, pero este está muy bien para meter ahí cosillas, está bastante bien. Y luego también, pues los invernaderos, bueno, van dándote un poquito, pero tampoco te dan mucho, ¿eh? Mira que creo que los han mejorado un poco en tema de productividad, ¿no? De producción. Lo tengo ahora vendiendo. Entonces, ahora mismo está en 2000. No sé si al final esto lo cambió o no sé, no me acuerdo. Yo creo que es tan fácil.
El servidor dedicado escoges cómo lo quieres tener. Que tenemos uno también. Sí. Puedes elegir lo que quieras, ¿eh? Este rodillo no lo podría poner ahora aún. Vamos a dejarlo aquí un momento. Este lo vamos a enviar a la tienda. A ver. Este lo vamos a enviar a la tienda. Vale, y vamos a recoger. Para eso tienes un mod que te avanza el tiempo. Pero sí, el mod lo tienes para que te avance el tiempo. Pero ahora creo, ahora ya no hace falta, tener mods. Porque también lo han arreglado, ¿eh? Puedes avanzar el tiempo a 360, en vez de a 120. Creo, ¿eh? No sé, porque he hecho una prueba con un mapa, una cosa, y me ha parecido. Igual es un mod que hay. Como dices tú, ¿no? Que te avanza el tiempo más deprisa. Vale, vamos a cargar la empacadora. Tenemos que cogernos este. Arcusis. Vale. Vamos a enviarlo. Y que venga para acá. Mientras que nosotros hacemos cosillas, crear trabajo, ir a... Le vamos a decir que venga para acá. Ahí. Ok. Lo que puedo hacer es pedir un préstamo, comprar el recinto de las vacas. Y así ya empezar, que empiecen ya a facturar, ¿no? A reproducir. Que empiece, porque lo de las vacas era lo primero que había que haber puesto. Y no lo puse. Y está mal hecho eso. ¿Ya viene o no? Sí, ya viene por ahí. Hasta lleno la... José, muy buenas. ¿Qué tal? Mira, te pillé. Ajá. Bueno, pues yo también me he levantado un poquito temprano. Y nada, aquí estamos, que tenemos que terminar porque es el último día de cosecha. Apurado el tiempo bastante y... Me pilla el tren, sí.
Vale. Vamos a ir por partes, vamos a ir haciendo una cosa detrás de otra, porque toda la vez no vamos a poderlo hacer. Mira, ya tampoco se, el control de crucero que tenía activado en el volante también se me ha ido. Creo que casi todos los... lo que tenía se ha restablecido. Y creo que habrá que volver otra vez a configurar el volante con los botones como lo tenía, porque el tiempo podía avanzarlo en la rueda giratoria. Y... pues sí, tengo hasta las 11:30, José. Entonces, a ver, lo importante es cosechar. Lo demás me da igual, ¿sabes? Pero bueno, tampoco creo que se vaya a perder la cosecha. Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que me da tiempo, hombre. Ya, hombre, es más por la noche, ¿sabes? Que justamente cuando ya tengo la cosecha ya se está haciendo de noche, pues es una lástima. Pero bueno, los servidores son así y así hay que trabajar, no hay más. Y más es porque es época de cosecha también y época de siembra. Y ahora avanzar el tiempo así por así, pues no mola, ¿no? Gabriel, muchas gracias por seguirme. Bienvenido, tío. Ah, tú también eres de despacho, como yo. Qué bueno. Muy bien, tío. Pues muchas gracias, tío, por verme. Los serves mola dejarlo así, que pase poco a poco y trabajando como te toque. Claro, está guay, a mí me gusta, tío. A mí me gusta que a lo mejor estés un día sin pasarte y estés preocupado, ¿no? Y como hoy lo he estado yo, ¿no? Que he estado... ya era la época de cosechar trigo y preguntando y... cuando Diegas estaba de directo le preguntaba cómo tengo el campo, ya está listo para cosechar, o a Noéis también. Preocupado, eso es mola, tío. Yo lo que no puedo es con los tractores esos. Giro un poco y se me giran. Sí. A ver, yo compré este porque yo necesitaba, como un campo muy grande, necesitaba un tractor potente. Por no gastarme dinero, lo conseguí alquilándolo. Pero claro, ahora me pagan 8.000 euros por devolverlo, ¿sabes? De los vehículos usados, me refiero. No, del alquiler, no, de vehículos usados. Pero bueno, sí que tiene un poquito de dificultad, sí.
Estoy tratando de convencer a Pepito. Ya me invitarás, hombre. Pues claro que sí. Una invitación siempre es bien recibida, hombre. Vale, que sí que es verdad que tengo muchas cosas en la mente, muchas cosas que quiero hacer y todo, y... Poli. Esto... Si realmente esto fuera considerado un trabajo y que te ganaras la vida con esto, te puedo asegurar que estaría más de 20 horas trabajando, y haciendo esto. Es que es una maravilla esto. Al final quieres saber, quieres hacer, quieres averiguar que... ¿Cuánto tenemos ya de trigo? Tenemos 100.000 de trigo ya, ¿eh? Ojo. 100.000 de trigo. Hombre, principalmente son para las gallinas, ¿eh? Esto ya empieza a tener productividad. Ya empieza a subir el porciento de salud. Y falta la reproducción, ¿no? Estamos en si solo los pollos va a reproducir o no. Entonces, no sé si meter un gallo o qué. A ver, mira, yo voy a hacerle caso a Iron. Y yo voy a meter un gallo. Yo de gestación 2 meses, pubertad 6 meses. Eran cada 32 gallinas, un gallo. 3 por 6, 18, 3 gallos. Voy a poner 3 gallos, venga. ¿Que me espere? ¿No pongo gallos, José? Sí, pongo 3 gallos, ¿no? Pongo 3 gallitos, a ver. A ver si así... Pasa que el gallo edad y salud. Claro, tiene edad, vale. Al final te acabas aburriendo de todos los días lo mismo. A mí me encanta, pero hay días en campaña que te cansas de hacer siempre lo mismo. Sin que me confundí con las vacas. Bueno, ya creo que está en la última hilera de... para cosechar. Sí, ya está en la última hilera. Bueno, le falta un poquito. No, no, ya está en la última hilera. Ojo. Perfecto. Perfecto. Y esto también se habrá quitado, ¿no? Se ha puesto el del volante, el del mando.
Venga, pues ahí. Ahí, perfecto. Joder. No seas tan eso, que no, tampoco me acerco mucho. Muchas gracias, José. Dejar por aquí que no moleste. A ver si te puedo ayudar un poquito a subir más. Hombre, Paula, muy buenos días. Uy, qué madrugón, Isi, jaja. Me paso a saludar que voy a desayunar y voy a ponerme a leer. Que vaya bien el stream, cosa guapa. Vale, Paula. Espero que estés bien. Sí, un poquito tempranito, la verdad. Pero hay que empezar a hacer ya funciones de papá y... Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Ahí. Y este... Vamos a llevarlo para allá. Y así ya utilizamos este para... Buenas, José. Ahí, ahí, pensando en el bebé. Sí, sí. Bueno, la verdad es que llevamos una semana de... Entre la mutua, entre MAF, entre el médico, ahora al privado. Buah, muchas cosas en la cabeza. Y esto tenía que hacerlo ya porque esto va adelante, esto no para. Gracias, José, por el host. Vale, perfecto. Te lo voy a dejar aquí, porque este ahora no lo voy a utilizar. Y así este lo puedo utilizar ya para el rodillo, que empiece ya con el rodillo. Y así nos quitamos una cosa de encima. Cuando haces pop no hay stop. Ah. Este rodillo es bueno porque este va a 18 kilómetros por hora y es más... Vale, más cosas. A ver, ¿dónde está este? Vamos a recoger. Y así le dejamos sitio para el rodillo también. Yo siempre soy fiel. Madre mía, con el Arcus que esté cuando recojaba las pacas, para el torneo. Qué guay me lo pasé en el torneo. A tu salud, voy a desayunar viéndote nocilla de Kinder, bueno, con piquito. Muy bien, muy bien. Que aproveche, que aproveche. Aproveche
tanto a... a Kira como... como a ti, José. Qué rabia me da cuando no lo cojo. Sí, José, sí. Vamos. A ver dónde lo colocamos este. Estos. Los puedo colocar allí en el búnker. Mira, ¿ves? Ya se ha vuelto a googlear. Mira, ¿vosotros sabéis esto por qué pasa? Mira, ya no está el trigger, ¿vale? Y ahora me subo aquí al tractor. ¿Veis el trigger que está ahí en el aire? El trigger de la miel. ¿Eso sabéis por qué es? Porque el trigger tiene que estar en un suelo que sea real. Si está editado, no vale. Eso es lo que ha pasado. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, eso hay que ponerlo en un sitio donde no esté editado. Pues yo tampoco lo sabía, porque como yo no había puesto... Realmente las colmenas las he puesto luego, ¿sabes? Entonces... vamos a hacer la prueba otra vez. Claro, porque es que si no, eso va a ser un problema otra vez. Es la tercera vez que lo cambio, ¿eh? Es la tercera vez que lo cambio. ¿Quieres vender esto? ¿Ubicación? Sí. Vale, se queda el palet. Pues ahora voy a instalarlo. A ver, ¿dónde puedo saber? Claro, lo bueno sería instalarlo por aquí. A ver. Como está, como aquí no he editado, igual a lo mejor aquí. ¿No? ¿O qué? Claro, esto está todo editado, tío. Y esto también está todo editado. El único sitio donde no está editado es aquí. Voy a probarlo aquí, ¿eh? Voy a probarlo ahí. Ahora pintamos un poquito por aquí. Se ve, porque no se ve. No, porque no se ve, tío.
Pues sí. Hombre, a ver, no, lo puedo sacar. Lo puedo sacar por aquí. No pasa nada. Pero ¿por qué no pinta esto, tío? Pues ahí sí que pinta, pero ahí no me pinta. Ah, porque piensa que esto es, no es tierra mía. No, no mola, tío. No me gusta esto, tío, cómo queda. Es que esto es todo editado, tío. Aquí lo he editado todo. Y aquí también, todo esto es editado. Joder. A no ser que lo ponga aquí delante del gallinero. Sería una buena opción, ¿no? Ponlo al lado de la colmena. Es que no puedo, no puedo. Aquí no puedo poner nada. Porque aquí está todo editado, ¿ves? Todo esto está editado. Esto es campo, pero aquí no. Es que aquí no puedo ponerlo. Yo sé que aquí lo puedo poner porque aquí no es campo editado. Pero es que, jolín. ¿Entiendes lo que te quiero decir, José? Voy a probar ahí, a ver. Voy a probar ahí. No, la parte de arriba no. Eso es campo. Voy a probar ahí, a ver. Por eso se sube arriba. No, es que lo he puesto... Mira, 1, 2, 3. Esta es la cuarta vez que lo pongo ya. Las tres veces que lo he cambiado de sitio, las tres veces se queda el trigger arriba. Y yo creo que es por eso. El trigger... Al modificar el terreno, pues él siempre busca el original. Eso es lo que pienso, ¿eh? Ahora mira, veremos si es diferente eso. Por lo menos el del rodillo ya tiene sitio. Y ahora enseguida ya estamos trayendo el de la cal. Si es por eso, Giants debería arreglarlo, porque si no te obliga a ponerlo sobre terreno sin editar y te limita mucho, pues sí. No sé si... No sé si Giants tiene algún apartado donde... Puedes enviarle cositas de estas, ¿no? Que te salen y... O pequeñas dudas, ¿no? De todas formas... Hombre, yo creo que los demás... No han editado tanto como yo. Yo es que ahí me gasté bastante dinero, ¿eh? Magix Juegos.
Vamos a estirar las piernas ahí. Sobre todo la rodilla izquierda, que la tengo un poco dolorida. Sí, por Twitter y en los foros. Ah, sí. Buenos días, Magic Juegos, tío. Tienes un pedazo de nombre que mola, ¿eh? Sobre todo el Magic. Me gusta, me gusta. De Magic Alonso. Bueno, pero yo creo que están los testeadores esos que ya lo hacen. ¿Qué tal, Magic? ¿Qué te cuentas? Pobrecitos. Dos actualizaciones de repente. Madre mía. Hombre, a ver. Puede ser, ¿no? Porque ellos a lo mejor lo tienen diferente o... Venga, tres tiras nos queda solo. Tres tiras ya. A 10 y 22, me queda una hora. Estará... Hombre, a ver. Terminarlo puedo terminar, ¿eh? Hasta puedo sembrarlo y todo, ¿eh? Acabo de levantarme y he dicho, a ver a quién está jugando el farming. Pues mira, has tenido suerte. Has tenido suerte. Un stream express. Express porque había que hacer esto urgentemente. Me hubiera gustado empezar pues viendo las actualizaciones que han habido y todo, pero esto había que hacerlo ya. Y... Ya es. Madre mía. Sí, nueva maquinaria también. La he visto también. Pues ahora falta echar can. Lo que pasa que no sé si... A ver... No recuerdo yo si había que echar cal en los dos. A ver... Si quito esto... No, solo hay que echar cal ahí, vale. En playa de ayer a la tarde todavía no había nada nuevo. En sí todos son arreglos y un par de cosas que presentarán más tarde. Mirando el móvil, me choca contra el árbol, tío. Ahora parece que haya más trabajo, ¿eh?, en el tema del campo, ¿eh? Bueno, trabajo. Si no quieres hacer todo lo del rodillo y el rastrojo y todo, pues no vas a tener esa ganancia, ¿no? Entonces, esto está claro que pone a prueba el ver la diferencia que hay en hacer un campo normal, es decir, que esté arado y que tenga la cal y que esté abonado 100%, y hacerlo de esta manera, ¿no?
Porque al final tienes que comprobarlo para ver si realmente... Y va mucho mejor el editor de mapa. Pues que ya aprendí a usarlo bien, pero para mí va mejor. Bueno, sí, es hacerte con él, ¿eh? Al final es hacerte con él, con el editor. Sí que es verdad que falta un detalle y es el espesor, ¿sabes, Hiro? El espesor de cómo quieres que haga la función, ¿no? Por ejemplo, si quieres suavizar, pues darle más espesor a la capa y entonces te suaviza más. Eso, que yo sepa, no he encontrado el poderlo cambiar. No sé si lo hay, ¿eh? Tampoco lo sé. ¿Sabes a lo que me refiero? Una de las novedades que metieron, cuando estés fuera de algún vehículo, en la información del campo el porcentaje de producción. Sí, sí. Tengo el paquete que venía con la reserva y ayer no sé por qué no me salía. Así que menudas actualizaciones de mis... Bueno, yo recuerdo que alguien me dijo que las sembradoras estas que no eran de siembra directa, que consumían la hierba porque en la vida de real era así. Y que el juego era así. Pues yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? ¿Lo poder hacer el espesor más alto y más grande? Bueno, en Play creo que sí. En PC yo no he encontrado cuál es. Bueno, a ver esto si lo consigo poner a 100%. No me tocará ir buscando por ahí. El apero que habló y sí, el apero. No, estaba hablando del el editor. Bueno, esto no voy a conseguirlo. Este lo devolvemos ya, antes que sean... Y... A ver, artículos alquilados. Este lo devuelvo. Vale. ¿Y qué más? Y ahora este lo vamos a mandar al... A la tienda. Y luego el silo de cal, ¿dónde está? El silo de cal, creo que está por aquí, ¿verdad? Silo de cal, vale. Vamos a ir por aquí mejor. Venga. Bueno, yo creo que vayan puliendo. La verdad es que muy bien, porque a ver, desde el 22 de noviembre al 17, bueno, casi han tardado un mes. Pero yo creo que muy bien, ¿eh? Yo creo que ha estado muy bien. Yo creo
que con los días que han pasado desde que tenemos el farming, pues hacer una actualización tan grande como han hecho, pues la verdad que muy bien, muy mal por fallos muy graves, porque ole los que han hecho el test, los testeadores, pero que muy bien, en estos días han estado viendo todas las cosas y me está gustando, la verdad, me está gustando muchísimo, porque ya te digo, está cambiando muchas cosas, el tema del rodillo, el tema de cuidar la hierba, el apero que tenemos, que después de segar la hierba podéis utilizarlo para que os dé otra, una fase de abono. Está muy bien. Pasa que el apero es muy pequeño y claro, ahí tienes que meter un trabajador y que vaya haciendo él, ¿no? Bueno, tenía que haber entrado al revés. Voy a dar la vuelta por aquí. Esto también, por ejemplo, ¿ves? Esos detalles son los que... ¿Tú sabes cuál creo fue el problema que tuvieron tantos bugs? No. No sé. La separación de focus y guías. Ah. Es decir, política, ¿no? Política, 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 ¿no? Esa era una buena empresa. Vamos. ¡Opa! Vale. Lo que dices tú, este tractor de oruga tela, ¿eh? Un poquito que te vas, ya la has armado, padre. No, al final, no sé. Hombre, a ver. Si me puedo recuperar un poco, bien, pero si no... Era de suponer que ibas a pasar. Vale, entonces aquí, a ver, aquí hay que echar cal. A ver, vamos a quitar el mantillo. Mira, sí, hay que echar cal en todo. Manu Berry, muy buenos días. Manu. Vamos a echar un poquito más para acá. Porque esto es un poquito más ancho, ¿no? Vale. Yo sabía que me iba a quedar corto. Vale, ahí. Vale, perfecto. Venga, seguimos.
¡Vámonos, vámonos, vámonos! Pues sí, la verdad es que eso... No me acordaba yo de eso, la verdad. Sé que lo oí, pero no me acordaba. Y claro, eso, pues... A ellos se les ha atragantado bastante el tema ese. Y claro. ¡Alejandrillo, campeón! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas, campeón. Hoy por tres pacas voy a tener que venir. ¿Te acuerdas, Alejandrillo, eh? ¿Te acuerdas del... de las pacas? El toro, pero con unas con unos cuernos bien grandes, eh. Gombread, muy buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Por cierto, ayer conocí a una granjera que te conoce aquí en Twitch. Una granjera. A ver, ¿qué granjera? Venga, va. Dime. Dime el nombre, que no pasa nada. Chicos, tengo un problemilla. Tengo el volante y la botonera de Logitech en Play 4 y no me va el 22. En el 19, si alguien sabe algo, no te va... Ah, Maisha, sí. Yo la conozco ya de hace tiempo. A ver, a ver. Tengo un problemilla. Tengo el volante y la botonera de Logitech. Vale, yo tengo el volante también. En Play 4. Y no me va el 22. En el 19. Hostia, no te acabo de entender. Es decir, el volante no te reconoce. El juego no te lo reconoce. Es lo que te refieres. Vamos allá primero. Pues es muy raro que el 19 sí que te vaya y el 22 no. Súper raro. A ver si es la actualización. Que te la ha fastidiado. Mira, tengo una dudilla. ¿Tú qué proceso llevas desde que cosechas hasta que siembras? Es que con tantos estados ya es un lío. A ver. A ver, como voy bien de tiempo, os voy a explicar, ¿vale? Lo que yo he entendido, ¿vale? Mirad. Las fases son las mismas, ¿vale? Yo tengo un campo, si necesita cal, echo cal, si necesita ararse, lo aro, ¿vale? Luego, si tiene piedras, las recojo, ¿vale? Y luego, te dicen que si le pasas el rodillo... Le pasas el rodillo de rastrojo, te da un tanto por cien más de rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mirad, lo que yo entiendo, cuando tú tienes un campo de habas de soja y lo cosechas, ¿vale? A ti te va a crear en el suelo rastrojo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para tener un tanto por cien más de rendimiento en el campo, ¿vale?
Rendimiento en el campo me refiero a que aquí, en la información del campo, te va a salir, ¿vale? Que me cojo el rodillo de rastrojo, ¿vale? Esta, ¿vale? Te coges cualquiera de estas, ¿vale? Esta, esta. Yo ahora estoy utilizando esta porque esta va a 18 kilómetros, ¿vale? Esto siempre, siempre, trituradoras agrícolas, estos rodillos es siempre que coseches un campo. Si en el momento que coseches un campo o segas hierba, automáticamente pasa el rodillo de esto, ¿vale? Y luego los rodillos normales, los rodillos estos, ¿vale? Estos dos rodillos, esto es para cuando termines de sembrar, los pasas. Y también te da un plus de... te da un poquito más de rendimiento, ¿vale? Es decir, tenéis que diferenciarlo. De todas formas, aquí, en los tutoriales aquí abajo, os lo pone, ¿vale? Os vais aquí y aquí os pone pasar el rodillo. Si después de sembrar pasas con el rodillo sobre el lecho de siembra, obtendrás una bonificación de rendimiento. Además, así enterrarás las piedras pequeñas. Yo ahí ya no lo sé, Gobreat. Yo hablo del juego. Yo no sé si después de sembrar se puede pasar un rodillo. Yo eso en la vida real no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero esto es lo que yo he entendido de esto. Entonces, por ejemplo, ahora, si nos vamos... perdonad. Si nos vamos aquí... exacto. Nos vamos aquí, ¿vale? Entonces... a mí me dice, aquí ahora mismo me dice, mira, tienes todo el campo para pasar el rodillo, ¿vale? ¿El rodillo qué es? Que cuando siembre, tengo que pasar el rodillo para quitar esta capa, ¿vale? Imaginaros que la quito, ya la he quitado, ¿vale? ¿Ahora qué me dice? Me dice, con mantillo, ¿qué significa? Esto significa que esto, que por cierto, este... ah, vale, este es el de la cal, vale. Rastrojo, ¿ves? Le estoy quitando el rastrojo a este, ¿vale? Es un poquito... es un poquito complicado, pero... lo podéis entender. Al final tenéis que hacer pruebas y ya está. Lo que tenéis que diferenciar es el rastrojo con el rodillo normal. El rastrojo es después de cosechar y el rodillo después de sembrar. Ya está. Ya no tenéis que tener otra cosa. Claro, es ir quitando las capas. Las capas. ¿Qué pasa? Que la capa de mantilla no la voy a quitar hasta que no siembre. Cuando siembre y le pase el rodillo, entonces se quitará. Muchas gracias, pero este ya le han puesto más compilla. Ya no es solo arar y sembrar, claro, claro. Bueno, lo han puesto complicadillo, pero es lo que también estamos hablando. ¿Es real eso? ¿Es así? ¿Es así? ¿Se hace así en la vida real? Eso es lo que al final el juego tiene que ser, tío. Que sea una cosa que sea real, que yo aprenda. Después de sembrar hay que pasar la trituradora, correcto. No, después de sembrar no. La trituradora no. Después de sembrar tienes que pasar rodillos. Tienes que pasar estos dos rodillos. ¿Vale? Estos dos rodillos solo es para después de la siembra. ¿Vale? Y luego estos es para después de la cosecha. El que quieras. Todos hacen lo mismo, la misma función. La última vez utilicé este, pero este va a 12 kilómetros. Ya no hay más. Ya no tienes que buscarle más. ¿Y si sería como te dije? A ver, rastrojo.
Arado, cultivadora, abono, siembra y rodillo, ¿no? Vale, primero sería, tengo la cosecha, ¿vale? Tengo la cosecha. Saco el rastrojo. Arado o cultivador, ¿correcto? Dependiendo de qué vayas a sembrar o qué vayas a plantar. Si vas a plantar, pues sí que tendrás que pasar cultivador. Si vas a sembrar, pero la sembradora ya lleva la fase de labrado, pues no hará falta. El abono, correcto, la siembra y luego el rodillo, correcto. Eso es lo que yo entiendo. ¿Y por qué en la hierba se hace? ¿Hay que plantar de nuevo la hierba? No, mira, en el tema de la hierba es otra cosa, ¿vale? Porque mira, mira, lo primero, para el cuidado de la hierba tenéis esta, ¿vale? A ver, esta, ¿vale? Que es lo que estaba comentando antes, ¿vale? Esta, esto lo que tiene es un depósito de semillas, ¿vale? Y luego te hace una capa de abono, es decir, entre comillas te la hace gratis. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace cuando tú, vamos a ir a aquí, que aquí lo explica bien, y así también, por ejemplo, mira, hierba, a ver. A ver, ¿dónde lo encontré yo? Mira, aquí. Cubrir con mantillo, ¿vale? Tú cultivo rastrojo así. Ah, va. Básicamente se corta la hierba para evitar que quede ahí también. A ver, en la categoría... No, aquí no era. Perdonad. Era... A ver... A ver, ¿dónde era yo? ¿Dónde he visto cuidado de la hierba? Bueno, era, creo que era, sería aquí, ¿no? Bueno, da igual. Esto te hace que cuando tú, es decir, tú tienes un campo de hierba, ¿vale? Segas la hierba, ¿vale? Y tú sabes que te puede otra vez a hacer la hierba, ¿vale? Vale, si tú le pasas esto... ¿Vale? Si tú le pasas esto, lo que vas a hacer es crear una capa de abono. Es decir, vas a ganar una fase de abono. ¿Vale? Eso por un lado. Imaginaros que tenemos un campo y tenemos malas hierbas. ¿Vale? En una fase. ¿Vale? Pues esto, si lo pones, las malas hierbas te las deshace y te las repone con semillas de hierba. ¿Vale? Pero es en una fase en concreto y eso es más complicado. Eso he intentado yo buscarlo y no ha habido manera, tío, de encontrarlo. Vamos a por cal, que este ya está llegando aquí. De todas formas, pues, si queréis, lo estáis preguntando mucho, de hecho, he empezado esta mañana a hacerlo, pero también me he liado yo un poco porque no entendía muy bien el tipo de pases que había y en qué momento había que hacerlo. Pero es muy fácil recordar el rastrojo después de cosecha y el rodillo después de sembrar. Ya no hay más. Y el abono lo podéis abonar cuando queráis, porque el abono lo coge hasta después de sembrar. Lo que pasa que ese apero tan pequeñito, pues eso es para campos pequeños de hierba. Pero si por ejemplo tú sabes que ya la hierba ya te da una fase de abono, entonces... Cuando juegas con multigranjas en una partida, ¿más de una persona tiene el mismo campo? No, no. Aquí ahora mismo tenemos, cada uno tiene sus campos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tengo estos, cada uno tiene.
Cada uno lo tiene, ¿sabes? Cada uno tiene su campo. Está claro que, a ver, no compres un campo que esté a la otra punta, ¿para qué? Pues pones por aquí y ya está, ¿no? Yo, por ejemplo, la idea que tengo en un futuro sería comprarme el 27 y el 28. Estos dos me los tengo que quedar. Este me lo quedaré por obligación, pero estos me los quiero quedar. Pero claro, eso en un futuro, ¿eh? Sí, está claro, sí está claro. Por eso. Yo esta mañana de hecho, he empezado a grabar. De hecho, he empezado a grabar. Pero ha habido un momento que me he liado un poco con los colores de las fases y todo. Y al final he dicho, bueno, pues da igual. Voy a primero a ponerlo en práctica ahora. Que de hecho ya he hecho el tutorial porque lo estoy haciendo ahora mismo. Con lo cual ya os va a servir. Y ya está. No hay más. No, no hay que buscar otras cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando estaba haciendo el tutorial a mí me aparecía otra frase. Y ahora no me está apareciendo. Entonces, es algo sospechoso eso. Venga, va. No, sembrar creo que no me va a dar tiempo a sembrar. Creo que voy a dejar preparado el campo y ya está. Ah, Mr. Pepito es un chico que hace vídeos en YouTube y juega en Play. Y la verdad es que me cae genial, me cae súper bien, porque yo he visto vídeos de él antes de jugar al Farming 19 y también fue uno de que me impulsó a comprarme el 19, ¿no? Entonces, por eso. No me acordaba yo que estaba el chichón este aquí. Vale. Entonces pillar el orden y ya está. Ahora hay que saber en qué momento te lo va a pedir. Eso también. Yo creo que te lo va a pedir en todo momento, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que lo va a pedir en todo momento. Bueno, aquí está. No sé si me cogerá la hierba aquí. La cal. No, no me la coge, ¿no? Vale. Vale, esto ya está. Ya están todas las pacas. Sí, ¿no? Vale. Es lo que estoy haciendo ahora. Como veis, estoy pasando el rodillo de rastrojo porque acabo de cosechar el trigo. ¿Vale? Ahora lo que podría hacer también es echarle abono y así ya me quito una fase de abono. Pero no pasa nada. Puedo sembrar y luego. Ya lo haré. Y a ver, me gustaría comprar un recinto. Ah, a ver el. ¿Dónde? Al final, ¿dónde lo he puesto? Aquí. Mira, a ver, se mantiene. Por ahora se mantiene ahí, ¿eh? Guay. ¿Y las gallinas cómo van? A ver, ya es pronto aún, ¿eh? Pero. Vale, ya está al 20%. Vale. Eso es buena señal. Ya habiendo producción, ¿eh? Va habiendo producción ya. Vale. Tenemos 180 y 3 gallos, ¿eh? Este animal puede ahora reproducirse. Los animales sanos de más de 6 meses se pueden reproducir. Es decir, 6 meses tienen que pasar. Estamos en agosto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que en febrero ya. Ya tendremos animales. Madre mía, tú.
A ver si puedo ponerlo ahí. Bueno, de todas formas tampoco quiero arreglarlo mucho. Y a ver si pronto puedo meterle un cobertizo y las vamos dejando allí arregladitas. Esto lo utilizaré para el recinto de las vacas. Ahí, perfecto. Tengo palés de miel por todos sitios, tío. Tengo que arreglarlo eso también, ¿eh? Claro, claro. Al final es eso, tío. Es aprender y ya está. Vamos a... Bueno, muchas gracias. Domingo. Domingo. Este lo devolvemos. Ahí. Vale. Vale. Ya está, ¿no? Bueno, aquel está parado. Este ya está llegando casi aquí. Y ya, como tengo que alquilar la maquinaria para la hierba, me voy a esperar que pase el día y ya mañana ya sembraré y todo, ¿sabéis? Porque si lo hago ahora, no me va a dar tiempo a recogerlo todo, ¿eh? Ahora vamos a cubrir esto. Que le faltaba cal. Ahí. Vale, vamos a pegar un vistazo a ver cómo va esto. Vale. ¿Veis? Vale. La fase de rodillo, que es el azul clarito, ¿vale? El azul clarito, que ahora no hay ningún campo que tenga azul clarito, solo el mío, ¿vale? Pues ya lo he quitado, ¿vale? ¿Por qué? Porque... no, mentira. A ver, exacto, lo tengo aún, ¿vale? Porque aún tengo que sembrar. Una vez siembre, ¿vale? Cuando lo siembre y pase el rodillo, esta capa desaparecerá, ¿vale? Por eso la tengo quitada ahora. Y ahora me está apareciendo esta capa, porque esta capa es la que ahora, cuando siembre esta zona, es cuando tengo que pasarla. Y si me gusta porque siempre va con su radio de compio. Es que me encantan las canciones estas, ¿eh? Mira, ponen tres repetidas o cuatro, pero es que me encantan, ¿eh? Me encanta. Vale. Pues creo que ya está, ¿eh? Esto ya creo que ya está. Este está haciendo cal. Este está quitándome el rastrojo. ¿Vale? Y ya está. Es que ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Este contrato creo que ya lo puedo devolver. El contrato, el otro no, ¿eh? Bueno, el otro, claro, el otro es que no... Es que el otro no puedo hacer nada. Mira, este lo vamos a completar, ¿vale? Porque este ya, el tractor no lo necesito. Y luego este, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Lo cancelo o qué hago? Pero y si estás pasando ahora el triturador, pero el cultivador lo ha dado, no lo has pasado. No, porque ahora se supone que han arreglado. Mira, vamos a hacer una cosa, ya que me da, son las 11. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner esto aquí y lo vamos a ver en un momento, ¿vale? A ver, vamos a poner esto y esto.
Vale, y si yo ahora pongo, por ejemplo, a ver, si yo pongo, si yo pongo ahora esto, ¿qué pasaría? A ver, si yo pongo internet. Internet, nada. Y YouTube, tampoco sale nada. Bueno, da igual. Lo que quería decir es que ¿qué iba a decir, tío? Que no me acuerdo. Ah, sí. Que se supone que ya las sembradoras, ¿vale? ¿Os acordáis que había un problema con las sembradoras que las que tenían la fase de labrado consumían mucho? Pues ahora eso ya lo han arreglado. Muy buenas, Dilat. ¿Vale? Entonces yo voy a utilizar esta. Esta máquina se utiliza para sembrar trigo, tal, tal. Además, la máquina ofrece la posibilidad de sembrar directamente sin necesidad de labrar ni arar previamente. Por eso, Gobread, voy a utilizar esta sembradora. Si utilizara esta, sí que me tocaría pasarle el cultivador. Pero como voy a pasarle a esta directamente, no. No hace falta. ¿Vale? Mira, este ya está otra vez chocados, los dos. A ver, pues yo tengo la pocha azul y naranja, la primera. Esta, ¿no? Las pequeñitas, sí. Esta está guay también. A ver. Vale, ahora sí que se ve, ¿no? Tal. Ahora sí que se ve esto. Ahí. Ahí. ¿No? Ahora se ve bien, ¿no? ¿O qué? Ahora sí. Vale. Ahora esto lo pongo ahí. Claro, pero no. Ahora sí. Vale, actualización de contenido gratuito ahora disponible. Descargue el parche 1.2. Vale. Bueno, todo esto ya. Esto es la maquinaria que han incluido. Que la verdad que no la conozco. El Dandini, ese que más o menos he estado oyendo. No, pero no, no, pero esto no, yo no quiero que se vea así. Yo no quiero que se vea así. Yo quiero propiedades. A ver. No, eso tampoco. Da igual, chicos. Ya lo arreglaré esto bien, tío, porque no. Como nunca he hecho cosas de internet, pues tampoco sé, tío. Pero bueno. Pues eso, que lo de la separadora, pues eso, que ahora la podría comprar, pero no creo que la compre. Hay alquilar, porque ¿para qué? Si no me va a dar tiempo. Y luego, claro,
Para segar la hierba, ya me gustaría comprar ya, tener ya los aperos, ¿no? Aquí esto estaría bien el DLC que había, que te dejaba la hilera, ¿no? Es esta, ¿no? ¿Esta te deja hileras? ¿Vosotros sabéis si esta deja hileras? O sea, 149.000 euros. Ahora, tiene 12,3 metros de ancho, ¿eh? Ojo. Y 3,5. Esta no tiene, ¿no? Qué lástima, tío. ¿Y cuánto vale esta de alquilar? Claro, por día. Y esta la Pottinger. Pero esta no tiene. Esta se puede hacer hileras, no, pero esta no tiene. O sí. Con la configuración, ¿no? No, no, si ahora no voy a hacer nada porque. Bueno, da igual, no pasa nada, lo puedo hacer también, ¿eh? Pero claro, no me va a dar tiempo a hacerlo en 20 minutos. En 20 minutos no me da tiempo. Este ya va por aquí. Vamos a ver porque igual habrá que pararlo ya. Hay una que le puedes poner dos cintas detrás. Ah, vale, ya lo miraré. Bueno, entonces, este contrato, ¿qué hago? Lo devuelvo, ¿no? Lo devuelvo y ya está, porque no voy a poder conseguirlo. Voy a perder 8.000 euros. Bueno, aparte, no, no voy a perder nada porque fue el trabajo y ya está. Pues nada, cancelamos y fuera. Ya está. 770 euros. Bueno, a ver, lo que iba a ver yo. Sí. Vale, ya hemos quitado la fase de cal. Perfecto. Vamos a echar un poquito por allí. Y esta ya tenemos la hierba a tope. Ya, pero no tengo. No tengo de cebada. ¿Qué alimentos son los que se buguean los contratos? Ahora en principio ninguno, ¿eh? En principio ahora ninguno debería de quedarse bugueado. Ya todos deberían de darte el 100% de la cosecha, claro. Esto ya está más o menos. Yo creo que ya. Esto ya de cal. Bueno, queda un poquito por ahí, pero da igual. Eso me da exactamente igual. Vale. ¿Ahora qué podríamos hacer? Pues ahora ya, bueno, son las 11 y 10. Son 2 horas y cuarto. Como esto lo voy a subir a YouTube, este episodio. Vamos a recoger. Antes tenías que asegurarte que estuviera 100% abonado. Pues no te creas, José. Yo también lo creía, pero este campo estaba abonado 100%, ¿eh? A ver, espérate. Que aún creo que aún estará, porque claro, si le he dado yo. Míralo. Este campo no está abonado 100%, ¿sí, no? Claro. Pues este es el que coseché yo. Este es el del contrato. Y está 100%. Un desastre, tío. Vale, entonces. Yo también lo tenía entendido, pero no salen las cuentas aquí.
A ver, voy a quitar esto. Vale, entonces este le faltaría una fase de abono. ¿Vale? Este le faltaría una fase de abono. Vale. Ahí tengo. Eso es herbicida, ¿no? Sí. Eso es herbicida. Bueno, este lo guardaré ahí y ya está. Vamos a recoger lo de la miel. Y ya cerramos. Ahí. Parecía que hacía más luz los focos estos, ¿eh? Pero no. Mira, ¿ves? Ahí hay uno. Allí hay otro. Aunque me gusta esta carretilla, así eléctrica. Que no hace ruido. Claro, tío, es que al final es eso, es que es eso. ¿Este tiene piedras? No. Este no me sale piedras. Este le quité todas las piedras. Lo que pasa es que por aquí sí que hay algo raro, ¿ves? Aquí, esto. Yo creo que estos son lo que son las piedras. Yo creo que esto es lo que debería de ir para abajo. Se ha quedado esto medio pillado aquí. Este campo, tela marinera, ¿eh? Luego también tienes fases de hierba, ¿vale? Tienes fases de hierba. Entonces también controlar eso. No sé si han quitado también. Había un problema también en que podías sembrar y después de sembrar tirar fertilizante. Ah, sí, me lo dijiste tú, José, ¿no? Pues eso no lo sé si lo han tocado. Pero hombre, raro era, ¿eh? Y luego esto lo mismo, ¿no? Dijeron que ya no se podía. Sí que se puede coger con la mano. Es que dicen cosas y no. Por decirlas, tío. Bueno, esto ya lo arreglaremos. Esto ya lo arreglaremos el próximo episodio. Lo dejaremos tiene todo bien puesto. Y ya está. Y aquí ya tenemos este. Llénalo primero. ¿El qué quieres que llene, Dylan? Ah, llenos. Vale. Ah, ya. Bueno. Pues nada, gente. A ver, esto también. Ahora sí que salen las lechugas, ¿eh? Antes no me salían. No sé por qué. Estaba vacío, ¿no?
Esto tiene agua, ¿no? Sí. Y esto ya 20%. Vale. Pues nada, gente. No os vayáis. Hacemos una pedazo raid. Y nada, tío. Muchísimas gracias a todos. A todos, desde el primero hasta el último, chavales. Muchas gracias por hacerme compañía hoy por la mañana. Y nada. Y pues mira, si Mónica no se vaya, se la hacemos a ella. Pero creo que está buscando a alguien para hacer una raid. Bueno, pues voy a poner aquí.